Bienvenidos a Amo Curiosos, yo soy Amo Neuroscience and Biology, o Amo mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica etcétera y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas biología botánica biología celular biología general biología molecular biotecnología bioquímica eh, fisiología animal y vegetal etcétera vamos a hablar de un montón de cosas en este canal así que si te gusta te invito a que te quedes por supuesto también y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de tweets para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord. También tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos eh, no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas. Y también tenéis... Para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando, pues oferto cositas, tenéis cierto, más, cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues eh, que espero que. Disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amo Curiosos, eh, dejando un like, dejando un comentario y o oh, directamente suscribiéndos. Llevamos ya tres años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Bueno, en cuanto al ciclo cardíaco, es muy importante ya que está definido como todos los fenómenos cardíacos que se suceden desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el inicio del siguiente. Ese ciclo consta de un periodo de relajación o llenado ventricular que se denomina la diástole. ¿Vale? Así que relajación, diástole. Y seguido también de un periodo de contracción o vaciado denominado sístole. Nuevamente, contracción, sístole. Relajación diástole, contracción sístole. Dicho esto, cada ciclo se inicia en condiciones normales tras la generación espontánea de un potencial de acción en el nodo sinoauricular. Y el estímulo no se transmite directamente desde el sincitio auricular al ventrículo, sino que esta comunicación tiene lugar mediante un sistema de conducción especializado denominado el hat de His o fascículo auriculoventricular. Esto permite que la contracción alterna y no simultánea de ambos sincitios sea fundamental para garantizar el correcto funcionamiento mecánico del corazón. Por un lado, tenemos los distintos ruidos cardíacos que se han eh, visto a nivel de. Eh, a nivel de tipo médico, ¿vale? Y se ha visto que el primer ruido cardíaco corresponde con el cierre de las válvulas auriculoventriculares, es decir, la mitral y la tricúspide, que tiene lugar al comienzo de la sístole ventricular, recordar la sístole es la contracción. De manera que en la contracción isovolumétrica durante el complejo QRS es cuando se produce este efecto. El segundo ruido cardíaco corresponde con el cierre de las válvulas semilunares, la pulmonar y la órtica, que ocurre durante la relajación isovolumétrica al comienzo de la misma. El tercer ruido, por su parte, es la fase de, re... ruido, parte, la fase de llenado rápido de los ventrículos. Aparece en el tercio medio de la diástole ventricular, es decir, de la relajación ventricular y parece relacionado con la reverberación al chocar la sangre con las paredes de los ventrículos que vibran. Y puede ser fisiológico en el caso de los niños o en situaciones de gasto cardíaco elevado, pero en los adultos suele indicar en algún tipo de enfermedad, una disfunción sistórica ventricular, una regurgitación auriculoventricular u otras causas. El cuarto ruido aparece inmediatamente antes del primer ruido y suele ser patológico, puesto que el cuarto ruido no es fisiológico, sino que se debe a la contracción de la aurícula contra un ventrículo que tiene una distensibilidad disminuida por hipertrofia por hipertensión arterial, estenosis aórtica, miocardio, miocardiopatía de mmm, estenosis aórtica de miocardiopatía, insuficiencia mitral, entre otros problemas. No existe, por tanto, cuando hay una fibrilación auricular. También es verdad que los siguientes ejemplos en las gráficas nos van a demostrar efectivamente todas estas partes: la onda P, que continúa la diástole ventricular con el llenado pasivo de los ventrículos, el segmento PR, que será la sístola auricular y el llenado ventricular forzado, el complejo QRS, que es el inicio del cierre de las válvulas auriculoventriculares y después la contracción isovolumétrica, el segmento ST, que será el inicio del vaciado o eyección ventricular, y por último, la onda T, con el fin de la eyección e inicio de la diástole ventricular, con una relajación isovolumétrica, volviendo a dar nuevamente otra onda P, que nuevamente vuelva a producir el ciclo. Así, también aparece el segmento TP, que es la diástole ventricular, y que hace que, si os fijáis, aumenta la frecuencia cardíaca, se acorta el segmento TP y disminuye el periodo de llenado de ventrículos y, por tanto, de la precarga. Asimismo, por tanto, podemos hablar de la sístole ventricular, que es con una primera contracción isovolumétrica que aumenta la presión ventricular y que va a dar el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Primero, ese cierre de válvulas auriculoventriculares, como os digo, mitral y tricúspide, es lo que va a reflejar el eh, electrocardiograma, el segmento QRS, y en la segunda eyección ventricular veremos que la apertura de las válvulas sigmoideas ayudan entre otras cosas a ese cierre de las válvulas auriculoventriculares demostrándose o mostrándose mejor dicho en el electrocardiograma en el segmento ST. Por otra parte la diástole se va a llevar a cabo con la primera relajación isovolumétrica disminuyendo la presión ventricular con el cierre de las válvulas sigmoideas que producirá el cierre de las válvulas, por tanto, aórticas y pulmonares, dando la onda T. El segundo llenado ventricular rápido se lleva a cabo con la apertura de las válvulas auriculoventriculares, con un golpe seco relativamente fácil y que, formaría en el, y que se formaría así en el electrocardiograma la onda TP. Y el tercero, que sería el punto del llenado ventricular lento dentro de la diástole que da la diástasis. También se produce en la apertura de las válvulas auriculoventriculares. Normalmente suele aparecer en niños de forma patológica este tercer ruido y representa la onda P. Y la sistole auricular, normalmente de despolarización, para poder producir ese punto de inicio, es el famoso cuarto ruido o patológico que. Suele estar alterado en el segmento o en el electrocardiograma en la parte de la onda PR. Algunos autores de hecho consideran las cuatro fases en la diástole que os he comentado hace un momento como la relajación isovolumétrica, el llenado ventricular rápido, que es el primer tercio, digamos, de la diástole, y el llenado ventricular lento o diástasis, así como la sístole auricular. También hay que deciros que hay que recordar que la contracción como la relajación isovolumétricas en, en, en ambos casos todas las válvulas se encuentran cerradas. Y recordar también que la fase de contracción isovolumétrica, el volumen ventricular y, de, y el volumen ventricular son de tipo telediastólico, es decir, que tienen las mismas concentraciones de volumen. Dicho eso, es muy importante para poder estudiar todo el tema del ciclo cardíaco, por supuesto, el electrocardiograma, porque es el registro de los cambios eléctricos que tienen lugar en el corazón tras la despolarización del nodo sinusal y la transmisión del potencial de acción a través del músculo cardíaco. Según la localización de esos terminales positivos y negativos del electrocardiógrafo, se definen distintas derivaciones en el electrocardiograma en el electrocardiograma, siendo bipolares con D1, D2 y D3, unipolares de los miembros AVF, AVL y AVR, y unipolares con los precordiales, que son de V1 hasta V6. Es muy importante también tener en cuenta que en condiciones normales está formado por la onda P, un complejo QRS, y eso implica una onda Q, una onda R y una onda S y una onda T, en última instancia. Normalmente, la onda P implica la despolarización de las aurículas, del músculo auricular, por tanto, antes de la contracción auricular propiamente. El segmento PR y PQ corresponden normalmente a la etapa de llenado ventricular forzado debido a la contracción auricular y refleja el retraso que sufre la conducción del estímulo a través del nódulo auriculoventricular. El complejo QRS es la despolarización de los ventrículos. Si bien es verdad, que es antes y durante su contracción isovolumétrica, enmascara, de hecho, la repolarización de las aurículas porque este efecto es un poco más intenso. El intervalo QT refleja, refleja o representa la duración total de la sístole eléctrica ventricular que abarca la despolarización y la repolarización. El intervalo QT depende de la frecuencia, la edad del sexo y otros muchos factores, pero a mayor frecuencia cardíaca normalmente disminuye el segmento QT. En la onda T tenemos que hablar de la correspondencia a la repolarización ventricular, es decir, a los potenciales generados al recuperarse los ventrículos de esta despolarización previa. En este el segmento ST, durante este segmento, lo que ocurre es la eyección ventricular rápida, que se emplea para valorar si hay alguna posible isquemia. Por cierto, que la única respuesta que siempre ha sido una de las mmm, cosillas que se tienen que tener en cuenta a nivel del examen y simplemente deciros por tanto que ese es el ciclo eh, cil... y por tanto este es el ciclo eh, dentro de lo que sería el ciclo cardíaco, ¿vale? Empezamos onda P, pasamos a la QRS y llegamos a la sección ya última onda T y volvemos una y otra vez a hacer, a hacer este ciclo y es lo que llamamos el ritmo cardíaco. También hay que deciros que hay cambios de presión en las aurículas que hacen que haya unas ondas un poco más pequeñas, que son la onda A, producida por la sístole auricular, la onda C, con la presión general al inicio de la sístole ventricular durante la contracción isovolumétrica, que todas las válvulas, os recuerdo, están cerradas y es culpa normalmente del ventrículo. La onda V, que tiene lugar al final de la contracción ventricular debido al llenado de la aurícula y se corresponde con la arreglo. Relajación isovolumétrica en el cierre de la válvula órtica con las válvulas auriculoventriculares también cerradas, y tras la relajación isovolumétrica se produce así la apertura de las válvulas auriculoventriculares, siendo una cuestión por volumen. También hay que recordar que la contracción, como la relajación isovolumétrica, nuevamente todas las válvulas permanecen cerradas, de ahí que no haya cambios de volumen, aunque. Eh, aunque sí haya ligeros cambios de presión. Los cambios de presión en el ventrículo, de hecho, son importantes porque la presión en el ventrículo es máxima durante la eyección ventricular alrededor de unos 120 milímetros de mercurio y alcanza un mínimo cercano al 0 milímetros de mercurio a final de la diástasis antes de la sístole auricular. Mientras que los cambios de presión también en la aorta son importantes porque es mínima durante la fase de la contracción isovolumétrica. El gasto cardíaco también es importante porque es un concepto que hay que tener en cuenta, ya que es el volumen de sangre que es bombeado por el corazón hasta la aorta durante un minuto y equivale a multiplicar por tanto la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico y su valor normal en reposo varía entre hombres y mujeres. Los hombres normalmente tienen 5,6 litros por minuto, mientras que las mujeres tienen 4,9 litros por minuto. El gasto cardíaco, por tanto, tiene una relación directamente proporcional con la presión arterial y con el retorno venoso, además de con la frecuencia cardíaca y con el volumen sistólico, además del tono simpático e inversamente proporcional a la resistencia vascular. Así, el gasto cardíaco es igual en ambos ventrículos, aunque, como veremos, el ventrículo izquierdo realiza más trabajo. Así pues, el gasto cardíaco, como os he dicho, se calcularía como eh, volumen de eyección que va por 80 mililitros aproximadamente por la frecuencia cardíaca, que suelen ser 70 latidos por minuto, y eso nos va a dar el volumen, a fin de cuentas, por minuto de lo que nosotros gastaríamos. Por tanto, también el gasto cardíaco seguirá la ley de Ohm, porque utiliza la presión arterial también entre... Eh, la resistencia vascular periférica y ese índice cardíaco que es tan importante entre la superficie corporal y sus valores normales son de entre 3,3 y 2,8 litros por minuto por metro cuadrado de la ley de Poiseuille que sirve para calcular el flujo de un fluido y permitirá también calcular el flujo sanguíneo por supuesto ya que la sangre es una suspensión de elementos formes principalmente de células que la dotan de una viscosidad tres veces superior a la del agua por ello la viscosidad está íntimamente relacionada con el hematocrito el tanto por ciento de células suspendidas que hay en sangre y que depende fundamentalmente del número de matíes y en menor magnitud con la Proteínas plasmáticas. Como veremos también, la resistencia será inversamente proporcional al radio y al flujo sanguíneo. De hecho, el flujo turbulento es cuando eh, la velocidad del fluido del tubo aumenta, es decir, que no se cumple la ecuación de Poisson. Pero sí que es verdad que esto se debe a que el flujo pasa de laminar a turbulento y las partículas, en lugar de desplazarse como láminas concéntricas, se desplazan formando remolinos. Esto aumenta, por tanto, la resistencia al flujo y modifica la forma de la curva del perfil de velocidad que se aplanará por el frente de avance. Esto también es una cosa importante porque las combinaciones de factores determinan también no solo el flujo para pasar a la lámina del proceso laminar al turbulento y que se recogen además en el número de Reynolds, que es un valor muy importante porque lo que permite, entre otras cosas, es calcular el orden de eh, que haya unos 4000 en un vaso de 3 centímetros de diámetro si la velocidad media es de eh, 50 centímetros por segundo. A la menos uno, para esa densidad de sangre normalmente y para poder obtener esos números de reinos superiores a 2000 en algunos lugares, como por ejemplo en el tronco de la arteria pulmonar o en la aorta ascendente. En la mayor parte del sistema cardiovascular, el flujo será laminar, salvo en ocasiones, como digo, a nivel de las válvulas cardíacas, alguna bifurcación de grandes vasos o en algunos lugares con alteraciones patológicas de la pared, como la ateromatosis, que supondrían obstáculos para el flujo. El flujo turbulento normalmente favorece también la formación de trombos, todo se adicta. La fracción de eyección ventricular también es importante, porque es un concepto derivado del gasto cardíaco que hemos comentado y es la fracción de eyección cuyo valor normal es del orden de 70%. La fracción de eyección es el porcentaje de volumen telediastólico o volumen diastólico final, por tanto el volumen almacenado en el ventrículo al final de la propia diástole y expulsado por el corazón en cada latido. El volumen de sangre que queda en los ventrículos tras la sístole es el volumen residual o telesistólico. Determinando así el gasto cardíaco por distintos factores, entre otros, la precarga, la poscarga y la contractibilidad. La precarga, por su parte, es un punto importante porque es la tensión a la que se encuentran expuestas la pared ventricular al final de la diastoría y esta presión tiene viene determinada por la presión telediastólica condicionada por el volumen telediastólico, que es el volumen diastólico final y que contiene el ventrículo justo antes de la contracción. La magnitud de la precarga depende fundamentalmente de la volemia del retorno venoso. Volumen en sangre, por tanto, que retorna desde el sistema venoso hasta la aurícula derecha, así como también de la redistribución sanguínea, de la capacidad de llenado del ventrículo y, sobre todo, dependiendo de la frecuencia cardíaca y de la función auricular. Asimismo, influye también la capacidad de extensión del ventrículo. A mayor precarga se tenga, mayor volumen de eyección o volumen sistólico y, por tanto, mayor gasto cardíaco. El retorno venoso se puede vol ver o se puede ver favorecido por tanto por inspiraciones forzadas. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca del número de contracciones cardíacas que se suceden en cada minuto, la frecuencia cardíaca suele ser mayor volumen minuto, recordando así el primer nivel de control de la frecuencia cardíaca, que es respirar y controlar ese punto cardíaco que será a través del bulbo raquídeo, os recuerdo. La dispensibilidad se refiere normalmente a la capacidad que el ventrículo tiene de expandirse y llenarse. Por otra parte tenemos la poscarga, que equivale a la resistencia a la eyección ventricular, o sea, la fuerza que debe superar el ventrículo para poder contraerse y bombear la sangre a través de las válvulas simoideas hacia las arterias pulmonar y aórtica. La poscarga representa, por tanto, la presión aórtica en contra de la que el ventrículo debe contraerse y esta condiciona, por tanto, fundamentalmente y esta está condicionada fundamentalmente por la resistencia vascular: el ventrículo. Por tanto que se encuentra con esa resistencia vascular concretamente periférica así como la presión arterial y la distensibilidad arterial aórtica lleva normalmente a mayor poscarga cuando mayor es la resistencia vascular periférica y por tanto mayor presión arterial es necesaria. El menor volumen de eyección y por tanto el menor gasto cardíaco ayudan normalmente a que el ventrículo izquierdo trabaja más que el ventrículo derecho aunque su poscarga es mayor y el gasto cardíaco es muy similar no obstante entre ambos. Esto último puede ser algo un poco difícil de entender porque aparentemente contradice la ley de Ohm. No obstante, la relación entre el gasto cardíaco y la presión arterial comienza con una recta, pero con presiones muy elevadas se curva y el gasto cardíaco tiende a disminuir porque así hay grandes aumentos de la presión arterial hasta la raíz de la aorta y suponen también un obstáculo para la sangre al salir del corazón y también disminuir el gasto cardíaco. Imaginad, por ejemplo, o suponed, hay un globo lleno de agua con una boquilla muy alargada ¿qué haría las veces de una aorta vale ahora imaginad cuatro situaciones que aprieto un poco el globo pues saldrá algo de agua y con cierta presión si aprieto el globo mucho más fuerte saldrá el agua y con mucha más presión si aprieto todavía más fuerte el globo porque me están saliendo los brazos de julka pues sale más agua que antes y además con mayor presión y si con una mano aprieto la boquilla muy fuerte y con la otra aprieto el globo lo que voy a conseguir es que el agua tienda a salir del globo, pero la boquilla está sometida a la fuerza de mi otra mano, así que hay mucha resistencia en la boquilla y sale el agua a muchísima presión, pero sale menos que en los casos anteriores, por lo que al vaciar el globo, apretando la boquilla con una mano y con el otro, lo que sería el resto, pues sería una crisis típica, por ejemplo, o simularíamos la crisis típica de la hipertensión en la raíz de la aorta con el gasto cardíaco dentro del corazón, que al final el agua lo que hace es que sale del globo disminuida, como he dicho, en cuanto a cantidad, y eso mismo ocurriría con el corazón. La contractibilidad también es un punto importante porque se denomina inotropismo y es la capacidad intrínseca del corazón para contraerse con una fuerza y velocidad determinadas, como ya vimos, pero depende también de la integridad del miocito y la disponibilidad de calcio para la contracción. A mayor contractibilidad, mayor volumen de eyección. También es verdad que la regulación del gasto cardíaco es importante porque la regulación puede ser intrínseca siguiendo la ley de Frank-Starling, según la cual el corazón tiene la capacidad de adaptar su volumen de eyección y, por tanto, el gasto cardíaco a la cantidad de sangre que le está llegando, es decir, el retorno venoso y la precarga serían sus puntos de regulación. Pero también es verdad que el corazón, dentro de unos límites fisiológicos, bombeará toda la sangre que le llega de modo que a un, a, ante un aumento del volumen sea si ante un aumento del volumen sistólico se debe a un aumento también del volumen diastólico final y por lo tanto el gasto cardíaco y el retorno venoso son los dos parámetros que se relacionan directamente de esta forma y a mayor retorno venoso hay mayor precarga también es verdad que resumiendo el mecanismo de Frank-Starling lo que hace es ver que el gasto cardíaco es controlado por el retorno venoso y que consigue un vaciado óptimo del exceso de sangre que ha entrado desde la circulación sistémica pero también hay otro mecanismo muy importante que es el denominado reflejo de Bainbridge, que es por el que ante un aumento de la precarga y la consiguiente distensión de la aurícula se desencadena un incremento en la frecuencia cardíaca que contribuirá adicionalmente al aumento del gasto cardíaco. La regulación extrínseca por su parte mediante el sistema nervioso autónomo también es muy importante porque claro evidentemente este sistema nervioso autónomo lo que hace es ejercer gracias a la inervación del músculo cardíaco por esas fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas determinada regulación la estimulación simpática por ejemplo incrementa la frecuencia cardíaca y la contractibilidad aunque tanto el volumen de inyección como el propio gasto cardíaco llevan a la estimulación simpática que puede multiplicar el volumen minuto hasta por tres y otros factores por ejemplo como la elevación de la temperatura al momento de la concentración de calcio en las fibras cardíacas o las hormonas tiroideas o asimismo la vasoconstricción venosa pueden originar un aumento de la frecuencia cardíaca el aumento de la contracción el aumento de la concentración de calcio en las fibras cardíacas origina también un aumento del gasto cardíaco por efecto inótropo positivo asimismo aumenta la fuerza de contracción también tenemos la estimulación vagal, que es la que disminuye la frecuencia cardíaca y la fuerza, por tanto, de contracción y con ello el gasto cardíaco, de manera que su efecto sobre el inotropismo tiene, mal, tiene menor relevancia y, debido a la distribución predominante de los nervios parasimpáticos en las aurículas en el control de la Función del nódulo sinusal es capaz de disminuir así el volumen minuto hasta la mitad, por lo que la estimulación vagal disminuye también la presión arterial, pues al disminuir la frecuencia cardíaca disminuye también el gasto cardíaco en un efecto cronotrópico negativo. La presión arterial es importante, ya que ejerce contra la sangre de... la presión arterial es importante, ya que es la presión que ejerce la sangre contra la pared de las arterias y depende del gasto cardíaco y, por supuesto es muy importante porque durante la sístole, concretamente la presión arterial sistólica o PAS, que durante la diástole, como digo, también se denomina eh, la presión arterial diastólica o pad, se expresará en milímetros de mercurio. Generalmente se habla de presión arterial, aunque también hay presión pero mucho más baja en los capilares y en las venas, ¿vale? O sea, en realidad hay presión en todo el sistema circulatorio. En condiciones normales la sangre fluye siguiendo un gradiente de presión y siendo mínima cuanto más cerca de la aurícula se encuentra el punto desde el punto de vista del circuito. Asimismo, la presión arterial normalmente se calcula como el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Y la presión arterial media suele ser el cálculo para que se dé esta presión arterial diastólica ya que el corazón se encuentra en diástole las dos tercias partes del tiempo vale pues solemos calcular que la presión arterial media es más o menos igual a 2 por la presión arterial de tipo diastólica más la presión arterial de tipo sistólica entre tres la presión del pulso arterial eso hace que la presión del pulso arterial por otra parte sea una presión sistólica y diastólica que hay que medir y es muy importante los sonidos de Korotov que vienen interpretados o mejor dicho son los sonidos que vamos a ver cuando medimos con un esfingomanómetro o fonendosc y fonendoscopio la presión arterial en el brazalete y el manguito cuando nos toman la presión arterial cuando los médicos te ponen precisamente ese fonendoscopio y el esfingomanómetro el esfingomanómetro no vemos realmente lo que hacen pero sí que ellos en realidad lo que están haciendo en ese momento es ponernos la la constricción de todo nuestro sistema sanguíneo en el brazo durante un minuto aproximadamente y esa presión que nos hacen hace precisamente la conclusión de que al alcanzar una presión por encima de la presión sanguínea sistólica que es lo que nos produce no habrán ningún sonido de primeras, ¿vale? O sea, de primeras ellos no deberían de ir nada. La presión, por tanto, del brazalete es suficientemente alta para, con, para ocluir así totalmente el flujo de sangre durante, como os digo, apenas un, un minutillo y ni siquiera. Si la presión cae a un nivel inferior de la presión sanguínea sistólica del paciente, se oirá, de hecho, el primer ruido de Korotov, que normalmente eh, como la presión del brazalete es igual que la presión producida por el corazón, una cierta cantidad de sangre sí que puede seguir pasando por el brazo y por eso no es algo preocupante. Esa sangre que fluye a chorro cuando la presión es la arteria la que se eleva hasta la presión del brazalete y vuelve a caer, ¿vale? Esas turbulencias hacen un sonido audible y a medida que desciende la presión del brazalete se oyen de hecho fuertes ruidos de golpeteo, mientras esta presión está entre la sistólica y la diastólica. La presión arterial de hecho se suele mantener elevada por arriba y volviendo a caer por debajo de la presión en ese brazalete. Dicho sea de otra forma, que cuando la presión del brazalete decae, los sonidos cambian de calidad hasta llegar al silencio que es cuando ocurre la presión del brazalete cayendo por debajo de la presión sanguínea diastólica. Eso es lo que se llamará el quinto sonido de Korotov. En este momento el brazalete no proporcionará ninguna restricción al flujo de sangre y permitirá que la sangre pase sin turbulencias y sin producir ningún otro sonido audible. Se sabe, y ya os puedo decir yo, os puedo decir yo que el primer ruido que aparece de Korotov normalmente es el que aparece asociado con el punto de la parte de la onda que compone la presión ventricular, vale, ese es el primer punto en proceso de recuperación después tendríamos el mm, segundo ruido que sería normalmente en el punto justo de eyección, después tendríamos el tercer ruido normalmente cuando se ha acabado esa eyección en la relajación isovolumétrica y el cuarto ruido se suele corresponder justo con el inicio de otro nuevo ciclo. En, en este caso, sí que es verdad que todo el conjunto de ruidos que vemos son el conjunto de gotitas de sangre pasando directamente y de manera por presión a través de este eh, sistema y por tanto a través de la propia arteria en este caso. Y eso es lo que vimos como pu, 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 cuando, cuando está ahí el médico, en realidad oye algo así como pu, 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 y es por toda la sangre chocando contra los vasos. Eso es lo que hay que contar. Desde ese momento se cuenta la presión. Arterial y se deja de contar en el momento en que dejamos de oír ruido, ¿vale? Eso como el método más tradicional, luego ya sabéis que ahora los hay electrónicos y son mucho más pro. Pues hasta aquí por ahí, amo curiosos, that's all folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo, que la ciencia y la fuerza os acompañe.